tomamos conciencia de la pertenencia y el compromiso que tenemos tanto con los espacios públicos como la calidad de vida de todos los habitantes, donde nosotros estamos incluidos en este planeta que habitamos. Por lo tanto, a los colegios profesionales, ingenieros, arquitectos, en el caso mío arquitectos, nos cabe gran responsabilidad. Por lo tanto, nosotros impulsamos diferentes acciones. En ese marco, nos mantenemos como un colegio a puertas abiertas, tenemos una gran apertura de conciencia y creemos que nuestro colega, nuestro matriculado, a través del conocimiento que nosotros podemos brindar, a través de la capacitación, que uno de nuestros roles es ese, puede incluirse en una arquitectura de vanguardia, pero una vanguardia mucho más amigable con el entorno, con sus conciudadanos, un arquitecto más amable, más acercado a su cliente, un arquitecto que escucha más, que atiende los reclamos, porque hay una demanda global, hay una necesidad de incorporarse, de integrarse, de innovar, de hacer enlaces con otras instituciones, otras empresas, y ese arquitecto tiene que tener ese cambio de actitud, esa asunción de una nueva conciencia que tiene que venir desde adentro hacia afuera. Y eso hace que no solo contribuyamos al desarrollo urbano tan pretendido y que tanto nos compete a ingenieros y arquitectos, sino contribuimos de manera responsable y respetuosa al desarrollo humano que tanto pretendemos todos como ciudadanos y habitantes del planeta. Canales, tenemos la obligación de reflexionar acerca de nuestro rol en la sociedad, del mismo modo que tenemos que hacer una extensión de nuestros conocimientos a la sociedad. Y a través de los colegios profesionales, articulando a las instituciones, es posible gestar acciones interesantes desde los saberes de cada uno, también llamando un poco a esto de la multidisciplina, donde obviamente se potencia la sinergia de conocimientos y se pueden realizar trabajos muy interesantes y un aporte humano muy interesante a nuestra sociedad. La mujer, yo creo que últimamente tiene una participación muy activa en la sociedad, y ya sea desde lo profesional como desde lo individual, desde la casa, con todo lo que tiene que ver con la educación de los niños, ya puede hacer un pequeño aporte a la sociedad, formando conciencia y bueno, compromiso con el ambiente en que habitamos.